¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludo a Paco Valdés en una emisión más de esto que se llama Trayectoria. Muchísimas gracias por acompañarnos y por siempre estar aquí, que ya saben que pues, todo esto que hacemos es para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, de esos que les gusta ver a ustedes aquí en este programa, y me refiero nada más y nada menos que a José Alba Pini, de sonido, ex integrante de Sonido Master. ¿Cómo estás, Pini? ¿Qué tal, Paco? No, pues bien, gracias a Dios por acá. Y de antemano, pues gracias por tu amable invitación. Para mí es un privilegio, un honor que se acuerden de uno, ¿verdad? Y Claro. pues un saludito a todos los seguidores de Sonido Master de la nueva era y de la época pasada, que por ahí anduvimos un tiempo. Sí, cómo no, y bien, bien recordado, tío, por toda la gente. Mucha gente estuvo preguntando por ti, que dónde andabas, que qué habías hecho. ¿Qué has hecho? No, no, pues hoy, pues ya el día que decidimos ya que ya no más en Sonido Master, pues nos vinimos a radicar por acá en Estados Unidos y por acá bien con la familia, trabajando, echándole ganas, pero pues siempre, siempre recordando los buenos momentos que pasamos con Sonido Master, las amistades que tuvimos en diferentes partes del país, en Sudamérica, pues donde quiera que anduvimos por allá, siempre recordando los buenos momentos, las buenas anécdotas. Claro, ¿en qué parte de Estados Unidos estás? Estamos en Texas, acá vivimos en Texas. Perfecto. Oye, Pini, pues platícanos un poquito qué te parece si empezamos, como arrancamos siempre en este programa. ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres originario? Soy originario de Monclova, Coahuila, Monclovita la Bella, de ahí de donde es originario, sonido Márquez. Órale, un saludo para toda la gente de Monclova. Claro que sí, un De todo saludito para Coahuila. de todo Coahuila, de todo, mi Monclovita la Bella, un saludote bien grande, un abrazo fuerte. Claro. Oye, ¿vienes de familia de músicos o cómo llega la música a tu vida? Fíjate que sí, mira, por el lado de mi papá, mis abuelos, que siempre les ha gustado, fue el que nos inculcó la música. Él tocaba varios instrumentos de cuerda, hasta el violín, guitarra, el bajo quinto, el acordeón, y mis tíos todos tocan algo de música de guitarra, bajo sexto, y pues la cantaba, y yo creo que de ahí salió el gusto por la música uno también. Órale, ¿y cómo empezaste tú? ¿Cómo te llamó la atención? ¿O qué fue lo primero que empezaste a hacer relacionado con esto de la música? Mira, fíjate, nosotros, yo creo que esto empezó como una inquietud de niños, como un juego de niños. Yo me acuerdo cuando que allá vivíamos en Monclova, para ser exacto, en un barrio de una calle que se llama Jesús Silva. Fíjate que por ahí, yo le platico ahora a mis hijos, que ahí casi la mayoría de la gente con la que nos juntábamos tocaba la guitarra, algunos tocaban el violín, ¿no? Había mucha gente que tocaba por ahí en el barrio. Y a nosotros se nos dio ese gusto por lo mismo que a cualquier fiestecita que íbamos ahí, pues había alguien tocando ahí un instrumento. Y poco a poco fue entrando el gusto en mí por agarrar un instrumento, por cantar. Yo toco un poquito guitarra, un poquito bajo quinto. Y siempre se nos dio el gusto. Y ahí nos fuimos como niños, como vecinos, los que estaban ahorita. De algunos que todavía pertenecen a Sonido Master, como Juan Flores, y José Luis Gutiérrez, Chalío, que entraron muy jóvenes al grupo, pues ellos saben que siempre ahí en ese barrio se dio la eso de que había mucha gente que le gustaba tocar, y de ahí entró el gusto por la música. Juan Ibarra, que también ahí era, que en ese tiempo era el baterista. Y así entró el gusto. Claro, o sea, con los muchachos que integraste o que eran parte de Sonido Master, es con la, digamos que es con la misma raza, con la misma gente que siempre estuviste tocando desde el inicio. Sí, yo siempre toqué con ellos. Fíjate, en aquellos años, pues yo creo que yo tenía unos 10, 11 años, cuando nos entró el gusto por la música, a Juan Flores, a Juan Ibarra, que también fue parte de Master con Flores, un servidor y otros, Juan Daniel Escobedo, Alejandro García, que fueron pues los que iniciamos como eso, pero éramos unos niños
pero hacíamos como un juego, como un juego. Nos llamaban los gallitos de Monclova. Ajá. Y nos entró el gusto y de ahí empezó a tocar. Y luego, pues, nos dio el gusto porque ya después nos invitaban a fiesta y luego, pues, nos pagaban, cantábamos en la calle y pedíamos dinero. Y así empezó el gusto por la música, como un juego. Y luego ya después, pues, se fue dando hasta lo que son ahora los sonidos más. Claro, se fue haciendo profesión. Oye, José, pero, por ejemplo, ¿cuántos años tenías ahí en esa etapa que dices de cuando empezaban? ¿Qué, chiquillo, pero de qué edad? Como 10 años, me acuerdo. Voy a platicar más de las anécdotas. Me acuerdo que íbamos y cantábamos a los camiones. Uno tocaba la guitarra, otro tocaba los bongos, las tarolas, y yo el güiro, y cantábamos en los camiones y pedíamos dinero, yo pedía dinero con el güiro y nos daban, y así nos la pasamos un tiempo los gallitos, y luego ya después pusimos otro nombre y luego otro nombre, hasta que llegó al nombre de Sonido Master. Estuvo como en esa trayectoria de los que fueron en su paso integrantes, tuvimos 3 nombres antes de llegar a Sonido Master. Oye, cuando estaban en los gallitos, digamos, cuando empezaban, ¿qué tipo de música era las que les gustaba tocar o qué grupos eran los que los influenciaban y de quienes tomaban las ideas y todo eso? Mira, en ese tiempo tocábamos, pues casi siempre fue música cumbia o tropical. Yo me acuerdo que en ese tiempo, pues, estaban grupos que sacaron música como el Renacimiento 74, Tropical Caribe, Tropical del Bravo, de esas agrupaciones de antes, Tropical Florida. Cuando éramos niños, de esas cumbias de las que se escuchaban de esos grupos, eran de los grupos que tocábamos. Órale. Oye, antes de Sonido Master, ¿grabaron algunos discos con alguno de los nombres que dices que tuvieron en el trayecto? Sí, fíjate, después de que hicimos, de que, como te digo, como empezamos como el juego, como niños, los gallitos de Monclova, después se llamó Algo Especial, grupo uh-huh. Algo Especial. Ahí grabamos un sencillo, pero pues fue nomás como ahí a nivel de nosotros, Monclova y todo, y nomás se llamó Algo Especial. Y luego después de se llamó Algo Especial, se llamó Sonido Láser. Ahí fue cuando sí ya grabamos otro disco. Y luego y ahí de Sonido Láser, en Sonido Láser, grabamos ya un disco que ya sí se escuchó más a nivel pues, estatal, ahí en Coahuila, Nuevo León y todo eso. Y ya después de Sonido Láser, pasamos al nombre de Sonido Máster. Ok. ¿A qué se debió el cambio, digamos, de los nombres? De los nombres. Ajá. Mira, los gallitos fue porque decían, ustedes ya no son gallitos, ya son guajolotes, ya crecieron, ya gallitos no les queda, ya no les queda gallitos, pues ya éramos más adolescentes, ya estoy hablando que ya teníamos 15, 16 años. Ya como si los gallitos ya no nos gustó. Nos pusimos el nombre, no recuerdo quién fue el que puso, Algo Especial. Nos llamábamos Algo Especial. Y ahí así pasó un tiempo, algo especial. Y cuando ya grabamos ya más formalmente, pues como si el nombre Algo Especial no... Pues hacíamos música tropical, como si el nombre no quedaba muy así como la música que hacíamos, la cumbia. Y decidimos cambiarle a Sonido Láser. Y en Sonido Láser ya grabamos otro disco, pero en ese disco de Sonido Láser fue cuando nos dijeron ya que, como te digo, ya nos promocionaron más a nivel más nacional allá en México, pero resultó que había otro grupo con ese nombre, con ese nombre, fue por lo que se decidió cambiarlo a otro nombre y se escogió Sonido Máster. ¿De quién fue la idea? Platícanos. Fíjate, La idea de ponerle máster sucedió, si mal no recuerdo, en una grabación que estábamos por allá en Monterrey. Y yo no sé si tú has visto, recuerdas que en las mezcladoras, en las mixers, donde uno graba en los aparatos y le conecta uno todo, dice ese nombre, máster. Es el máster donde le subes y le bajas todo el volumen.
Ya. Y alguien lo vio, no recuerdo quién, parece que fue el mismo ingeniero de ahí, porque, hey, qué nombre, pues ya estábamos grabando, pero teníamos que conseguir el nombre para ya ponerle una grabación. Y de ahí salió eso. Mira, Master Laser, ¿te parece? Hagan las letras más o menos parecidas, porque como te digo, ya a Laser ya lo conocían en diferentes partes con ese nombre. Y sí, dije Master Laser, bueno, que se quede Master, pero de ahí lo sacaron de ese aparato, de esa, la Mister es el nombre de Master. Ahí oye, hablando de eso, ¿cómo llegaron acá a grabar en Monterrey con Disa, no? ¿Empezaron grabando con Disa? Sí, fíjate. ¿Cómo llegaron? Digo, porque pues obviamente era una compañía bien, bien grande. Sí, sí, en ese tiempo era una de las compañías que cualquier grupo soñaba con llegar a grabar, sí, ahí. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad. Fíjate de que nosotros ese disco de Láser que te estaba platicando que grabamos, lo grabamos ahí en Disa. Ajá. Pero el señor que nos grabó, el señor, en paz descanse, el señor Abraham Rodríguez, que era un locutor de ahí de Monclova, que fue el que nos pagó esa grabación, él nos llevó a grabar a Disa. Sino en Disa, cuando vieron que Láser pues se estaba moviendo a nivel, como te digo, ahí, Coahuila, Nuevo León, ahí cerca, pues Disa dijo, nos echó el ojo, como dicen. Esa es que este grupo trae algo, vamos a hablarle. Y de esa manera nos hablaron con el señor que había pagado la cinta de la grabación, se llegaron ellos a un acuerdo, nos hablaron a nosotros, me acuerdo que fuimos todos a Monterrey, platicamos con la compañía, ya Disa, con el señor, creo que era Domingo Chávez, pero el hijo, ajá, habló con nosotros y sí, llegamos a un acuerdo, se hizo lo que se tenía que hacer con el papeleo para Disa. Ya después empezamos a grabar desde ese momento para Disa, y fue cuando empezaron ellos a expandir el territorio para Master, para diferentes partes, todo México y acá en Estados Unidos. Oye, es que fue luego, pues un trancazo bien grande desde la primera grabación, ¿no? Sí, fíjate que entró en el gusto, gracias a Dios, entró en el gusto de la gente el ritmo. Yo creo que era algo, o es algo diferente a los demás grupos, ¿verdad? Tiene su esencia, el estilo de cantar, de voz de Cheo, estás descanso de Cheo, lo de la batería, su estilo, el teclado. Yo creo que cada quien ponía su granito de arena, y en vivo, pues, los que nos dieron sabía que cada quien poníamos nuestro granito de arena para hacer lo mejor de lo mejor ahí en los escenarios. Sí, claro. Oye, vinieron muchos éxitos, vinieron muchas giras para muchos lados, presentaciones en los escenarios, yo creo que le dieron toda la vuelta a la mayoría de todo el país, no sé, estaciones de radio, los tocaban en todos lados, dinero, me imagino que también. ¿Cómo cambia todo ese panorama a un grupo que estaban trabajando ustedes, digamos, a nivel local, ¿no? Y que de repente, ahora sí que se expanden por todos lados y con mucho éxito. ¿Cómo cambia eso la vida de alguien? Por ejemplo, en tu caso, ¿qué sentiste que pudo haber cambiado? No, pues sí, sí, sí hay, sí, lógico que hay un cambio de vida, pero yo creo que algo que yo sé, porque conozco a los que ya pasaron por Master, a los que están en Master y en mi persona, la humildad. La humildad siempre nos mantuvo los pies en la tierra. Claro, de que yo creo que como cualquier otro trabajo, va en este más que va entrando al gusto de la gente, pues sí, lógico, hablando económicamente, pues sí, iba mejor, pero yo creo que la humildad nunca se perdió la humildad y siempre hemos sido amigos. Yo creo que o sea, en la forma que dices que ha cambiado, no, o sea, yo creo que no ha cambiado en la forma de muchas. Los mismos amigos que yo tenía cuando, que te digo, que en el barrio, en la colonia donde vivíamos allá en México, siguen siendo nuestros mismos amigos. Cuando yo veo que a veces los muchachos ponen algo por ahí donde se juntan con ellos a convivir, a hacer una carnita y a platicar las anécdotas, porque duran tiempo sin verlos, y así en ese tiempo yo también así estaba. Yo, cuando íbamos de gira, dos o tres meses, cuando íbamos para Sudamérica, llegaba, y yo, pues,
lógico, primero con mi familia, mi esposa, mis hijos y también con mis amigos, siempre, siempre, o sea, nunca, nunca, nunca cambiamos nuestro estilo de vida referente a las amistades, al barrio donde vivíamos y hasta la fecha, y siguen y seguimos. Oye, pero como dices tú, es complicado a lo mejor también a veces las cuestiones de los tiempos, de que a veces se tenían que ir, no sé, un mes, dos meses de gira y luego regresar, y luego aparte era otro tiempo muy diferente donde era yo creo que una bronca bien, bien grande estar en contacto con tu familia, ¿no? Simplemente hablarse por teléfono. Oh, sí, yo me acuerdo que a veces cuando íbamos para Sudamérica, pues no estaba el celular. Tenías que ir a una caseta a hablar, o a algunas partes ibas a una caseta a hablar cómo están y esto, ¿no? Y sí, 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 el contacto, sí, era más difícil contactarnos con la familia, con los amigos, pues los que estábamos casados con la esposa, a ver, sí, pero sí era más difícil, sí hay, pues, en esa cosa sí te sentías medio triste, cuando ya estabas, pues, un mes, sí, ya extrañabas y todo, pero pues así siempre fue el trabajo. Claro. Oye, ahorita que dices en la cuestión de las presentaciones ya en vivo, digo, dejando a un lado la cuestión de la música, la presentación, así el espectáculo, vaya, pues yo creo que ustedes también tenían esa parte de la bailada y de, o sea, aparte de la música, le ponían un estilo bien padre y que la gente los identificaba bastante. ¿De dónde surgía eso de la bailada? ¿Tenían pasos, tenían coreografías, todo eso? Fíjate, a mí siempre me esa pregunta me la han hecho así, no para entrevista, gente acá que me ven los videos y me dice, hey, ¿tú cómo le hacías? Y mira, la mera verdad, yo soy naturalito, yo cuando estaba ahí, le digo, a veces sí sacaba pasos en la casa, porque pues estudias las canciones que vas a grabar, y ahí yo le, a ver, este paso para esta canción y este paso, y la llevaba para allá para el grupo. Pero a mí lo que me salía más, y que yo sé que los pasos que más, era cuando estaba ahí delante de la gente en el escenario, era cuando yo me prendía, yo nomás empezaba el pum, dos, tres, pum, y sentía esa adrenalina que, o sea, algo que no sé muy bien explicarlo, pero sentía yo eso de, y ahí era donde me salían los pasos, o sea, me decían, hey, ese no lo dijiste, bueno, préndetelo para la próxima. Es decir, ¿al qué te lo vamos a poner? Y sí, ahí a mí me tenían los pasos ahí cuando estaba a la hora del escenario. Ya, pero por ejemplo, era Güiro y Cencerro, ¿no? Los que hacían más o menos los pasos. Sí. ¿Quién era tu compañero? Sí. Bueno, un tiempo fue Francisco Silva. Ajá. Bueno, fíjate, cuando andamos, tuve uno, dos, tres compañeros. El que anduvo conmigo desde Los Gallitos y en Algo Especial y también en Sonido Láser, Ramiro Castro Aguilar, en paz descanse, él fue el que empezó de niño con nosotros. Y luego después, en Máster, entró Francisco Silva Pineda, y luego también ya no estuvo, y por último, Pérez, Juan Antonio Pérez, él fue el último, que estuve yo junto con él, porque yo me salí yo y se quedó ya nada más Juan Antonio Pérez. Oye, pero te siguieron el ritmo y te siguieron los pasos y te siguieron todo el ambiente. Sí. Pero se ponían de repente de acuerdo en algo, en algunos pasos, sí, me imagino que ya llegó un punto en sí que se ponían de acuerdo, ¿ah? No, sí, porque en verdad cuando practicábamos el grupo en casa, donde en el estudio, donde sacamos, ahí yo les decía o nos poníamos de acuerdo, ¿sabes de qué? En esta canción vamos a hacer en este movimiento, en esta parada vamos a hacer este movimiento. Y ya, y ahí así nos coordinábamos para que, pues, para dar lo mejor en el escenario. Y los que estaban en un lado, y lo que es la guitarra, el bajo, que a lo mejor hacíamos un paso más difícil que a veces una vuelta o algo así, pues si ellos no lo podían hacer, pero sí hacían los otros más, o sea, como se puede decir, que ellos podían para coordinarnos, que viéramos todos en el escenario en ese tiempo que ellos andaban. Sí, ahí, ¿no? Como dijeran los que hacen aerobics, estaban unos en el bajo impacto y el otro en el alto impacto. Sí, ándale. Unos con fuerza y otros menos fuerza. Oye, bueno, ya platicamos de la cuestión de la música. Ya hablamos de la cuestión de la bailada. Los trajes,
que eran bien peculiares y tenían, digo, siempre bien trajeaditos y bien coordinados y todo. ¿Quién se encargaba de eso? Fíjate que los trajes, el que casi siempre nos decía era Juan Ibarra. En el tiempo que estaba yo era Juan Ibarra, que decía, es el de la batería. Decía, vamos a este y otro. Y claro que nos decía a nosotros y nosotros le dábamos el visto bueno, la mayoría, ¿verdad? Pero casi siempre él era el que se encargaba de decir, vamos a hacer este saco, vamos a este pantalón, este. Hay unas veces cuando me acuerdo, no sé si te acuerdas cuando se usaban como los pantalones por dentro y unas botas así como con barbas, como las que usan los luchadores. Fíjate, una vez hizo uno de esos y todos, qué mira, no, no, y vamos a ponerlos y la mayoría, bueno, las botas, vamos a buscar las botas, con nosotros somos de Monclova, está, no, pues que aquí no venden, no, pues no, no, fuimos a León a comprar las botas. Me acuerdo que fuimos yo y él porque pues el que andaba en un paso y eso es la onda grupera de esos tiempos, y aquí no venden. Entonces, en Monterrey tampoco hay. No, pues que las hacen en León. Vámonos, nos fuimos yo y era León en camión a comprar las botas nomás para el uniforme, para todos, para el uniforme del grupo. Claro, no. Oye, ¿les tocó alguna vez tocar, así digo, cada quien con su ropa diferente o siempre iban así uniformados? Mira, fíjate, a veces sí íbamos diferentes. Pero si decíamos, vamos diferente, por decir, con diferentes sacos, pero íbamos con sacos. O sea, yo podía llevar el saco negro, el otro saco blanco, saco azul, saco amarillo, pero todos con sacos. O sea, íbamos diferentes, pero el Coordinados, mismo digamos. estilo, ¿no? O el mismo estilo de ropa. Sí, pero no, no nunca, fíjate que siempre tuvimos esa disciplina de siempre ir casi siempre el mismo estilo de ropa. Aunque color podía ser color diferente, pero el mismo estilo o todos iguales. Claro. Oye, me imagino que hay muchas anécdotas y muchas historias que les pasaron en tantos y tantos viajes. Oye, por cierto, también, ¿a ti te tocó ir a Sudamérica y Argentina, Bolivia, todo eso? Sí, yo creo que yo fui unas alrededor de 5, 6, 7 veces. Sí, estuve yendo por allá desde 97, creo, por ahí, 95, creo que fue la primera vez. Sí, estuvimos varias veces por allá en Argentina, yo fui a Argentina, a Bolivia y a Perú. Oye, ¿cómo lo recibía la gente por allá? Oh, fíjate que nosotros, un saludito, ¿no? Un saludito a la gente, que tengo varios amigos ahí en la página de Facebook de Argentina, de Bolivia, de Perú, un saludote por allá a esa gente que siempre, y hasta la fecha, tienen que gustar muy bien a los muchachos. Un saludote a toda la gente allá de Sudamérica. Fíjate que es impresionante cómo se escucha la música de Master y cómo quieren el grupo. La primera vez que yo me acuerdo cuando fuimos, que nos dijeron, van a ir para Argentina. Sí, van a ir para Argentina. Bueno, vamos a ir para Argentina. ¿Cuándo? No, pues ya nos dieron la fecha. Se llegó el día, todos emocionados. De verdad, ¿cómo es? No, pues vamos a llegar, primero Dios que todo va bien. Fíjate, llegamos al aeropuerto, llegamos al aeropuerto allá, la primera vez que fuimos se llama San Salvador de Jujuy, está al norte de Argentina, esa ciudad. Llegamos al aeropuerto, todo como si nada, ve por tus maletas y todo ya. Y cuando íbamos saliendo del aeropuerto, gente, la mayoría jóvenes, con pancartas y con sonido Master y gritadero, y nosotros nos quedamos así como en shock. ¿Qué onda? Y ya, pues los señores que nos iban a recibir, y esto, y la gente pidiendo autógrafos y todo eso. Y pues, como te digo, siempre los muchachos, siempre, gracias a Dios, con su humildad, ¿no? Pero intentamos dar autógrafos, pues, con nosotros también, y ya autógrafos, pero no esperábamos ese recibimiento, no esperábamos ese recibimiento de la gente, de que con pancartas y con este y con los otros, pero pues sí, era un recibimiento pues, muy bonito para nosotros. Claro. Oye, ¿hasta qué año estuviste tú en Sonido Master? Hasta el 2001. 2001. En el 2001, sí. ¿Y a qué se debió tu salida? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, mira, fíjate que llegamos ahí a un acuerdo con los muchachos, con los que estaban antes y con los que están hoy. Yo
platicamos, dejo esto en claro, seguimos siendo muy buenos amigos, no estamos enojados con los que están ahorita y con los que ya no están. Tengo una comunicación extraordinaria, ya ves ahora con la tecnología, uno se puede comunicar cuando quiera, y claro. Tengo una gran amistad con todos, los muchachos, los que no están, los que están ahorita, los nuevos, cuando vienen para acá, para Texas, saben que aquí tienen su casa, vienen, siempre vienen, yo voy con ellos a donde están, nos vamos a comer, a platicar. Fue un acuerdo que llegamos, donde yo ya dije que ya no más, ellos también me dijeron, ok, ya no más, y nada más, cada quien por su rumbo, y que Dios nos bendiga, pero fue un buen acuerdo. Ya, y tan amigos como siempre. Oye, porque es que ya ves que siempre, sí. Cuando alguien platica de esto, de que sí, oh, es que yo me salí allá, y porque me peleé con no sé quién, y que no me pagaban no sé cuánto, y que siempre hay muchos problemas fuera de, pero qué padre es escuchar este tipo de situaciones donde, pues ahora sí que, a final de cuentas, nos volvemos a topar en la vida, ¿no? Más adelante, y qué bueno ver y podernos saludar. Sí, ellos siempre que vienen para acá, siempre me avisan. No, soy de los primeros que sé cuando vienen para acá, para que me avisan. Cuando vienen en camino, llegamos a tales horas y vamos a estar en tal parte. Voy yo con ellos y siempre nos ponemos a recordar viejos tiempos, nos vamos a tomar un café, a comer algo y siempre muy, muy buena onda ellos conmigo y yo con ellos. No, y me imagino que son pláticas interminables de horas y horas que puedes estar platicando, ¿verdad? No, a veces estamos riéndonos, no, hey, ¿te acuerdas de esto y te acuerdas del otro? A mí me dice negro, hey, negro, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas con lo que hay? Y ahí nos llaman. A veces cosas de jovencitos que a veces no maduran más y ya con el tiempo, cuando vas madurando, pues uno va madurando, el tiempo te hace madurar y a veces hay cosas que nos reímos, ay, un poco te acuerdas que hiciste eso, ¿no? Cosas de jovencitos, ¿verdad? Que a veces la inmadurez, ¿verdad? Pero pues, gracias a Dios, aquí andamos. Quedan como parte de la historia. Oye, ahorita que dices que te decís negro, ¿Pini desde cuándo ese apodo? ¿Desde chavito o ya fue más de grande? No, Pini, yo creo que ese fue el primer sobrenombre que oí de ¿cómo se llama? Desde que tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón, así me dicen Pini. Y todos me dicen Pini, todos acá. Mi esposa me dice Pini. Todos me dicen Pini. Ya, sí, yo creo que yo me llamo José. Yo creo que si me hablan, me dicen José. No volteo. Pini, ¿qué pasó? Pues si me hablan de José, yo creo, pienso que le están hablando a alguien más. Sí, claro. Oye, Pini, bueno, y luego, digamos que ya saliste de Sonido Master y ya nos platicaste pues, en qué términos y todo, decías ahorita que fue porque te fuiste para allá, para Estados Unidos, hiciste otras cosas, ¿qué viniste haciendo? ¿Haces algo relacionado con la música? Platícanos un poquito de qué hiciste ya después de... Fíjate, sí, ya ahora que, bueno, ahora no, hace 20 años, que ya estoy radicando acá en Estados Unidos, fíjate que sigo en la música, ¿no? Eso de la música lo traes impregnado, no sé qué, nunca he dejado de tocar, pero ahora tocamos música cristiana, ahora tocamos música cristiana, música para Dios, estoy en un grupo ya, tengo alrededor de 15 años de ese grupo, hemos hecho unas 2 o 3 grabaciones, el grupo se llama Unción Divina. Ajá. Algún día gusta oír la música y lo buscan por las redes sociales, Unción Divina Dallas se llama el grupo, ya hemos grabado, pero es música cristiana, música para Dios, que ya tenemos tiempo haciendo eso. Ya, ¿y qué tipo de música es? Ya ves que muchas veces hacen también grupero, hacen norteño, sí, y todo eso. Es música norteña, es música con acordeón, bajo sexto, pero norteña como contemporánea de los grupos, no así como muy regional, o sea, contemporánea como de la música de lo norteño más nuevo. Ya, okay. ¿Y tú qué participas ahí? ¿Cantas, tocas? Yo toco las congas y el bajo quinto. Órale. No, pues qué padre. ¿Y dices que tienen como 3 grabaciones? Sí. ¿Dónde las puede encontrar la gente? ¿En YouTube y todo eso? ¿En Spotify? Sí, en YouTube, en Spotify, en las diferentes plataformas digitales. Estamos como Unción Divina Dallas.
se llama Grupo Unción Divina Dala. Oye, te lo pregunto porque mucha gente te digo que va a estar, pero te juro que si cada semana de periodo eran 5 o 10 mensajes preguntando por ti, entonces qué bueno que te pudimos contactar, qué bueno que pudimos hacer esta entrevista. Y pues bueno, para toda la gente que estaba preguntando, pues que sepan qué es lo que estás haciendo ahorita también, y que lo escuchen, y que lo disfruten, vaya, ¿no? Pues al final de cuentas para eso es la música, ¿no? Para disfrutarse. Sí, para escuchar. Sí, fíjate que sí me ha sucedido eso en los diferentes videos que subimos del grupo. Y de repente pone a alguien y, mira, aquí está Fini con el grupo, música cristiana, el que andaba con sonido más. Digo, ¿no? Ahí les escribo un saludo, Dios los bendiga, sí, ahora hacemos música cristiana, pero la amistad y el cariño que le tengo a mucha gente, pues, por el apoyo que siempre nos da, siempre lo llevo aquí en mi corazón. Sí, claro, y es que, digo, te puedo decir que en lo personal tú eres uno de esos personajes de la onda grupera de 80s, 90s, que a todos los que estamos aquí en este canal al menos nos encanta bastante, y eres uno de los personajes bien característicos y que la gente te tiene súper, súper bien ubicado. Entonces, el encontrarte aquí, el poder platicar contigo, digo, aparte de que yo sé que la gente lo está disfrutando como no tienes una idea, en lo personal te agradezco bastante todo este tiempo y esta entrevista. No, al contrario, Paco, no, gracias por acordarte de mí, como te dije al principio, y para mí es un privilegio comunicarme con toda la gente linda que yo sé, porque a mí me escriben en mi Facebook, me piden de amigo, un taxi, ¿por qué ya no esto? Pues mira, aquí está la entrevista contigo, para que aquí andamos todavía, gracias a Dios, echándole ganas y pues a las órdenes. Sí, claro, y ya le dimos una pasadita ahora sí que a tu historia, que a lo mejor mucha gente te tenía identificado visualmente y como parte del grupo, pero que a lo mejor no conocía toda tu trayectoria, toda tu historia, y qué es lo que estás haciendo ahorita. Entonces yo creo que mucha gente va a estar bien contenta, al igual que tu servidor. Oye, por cierto, antes de irnos, me gustaría, digo, aparte de agradecerte, como ya te lo agradecí ahorita, quisiera que le mandaras un mensaje a toda esa gente que estuvo preguntando, y que te digo que yo sé que están bien contentos y que ha estado preguntando por muchos meses de ti, y que querían saber de ti y querían saber qué estaba haciendo. ¿Qué mensaje les das a todos ellos, a todos tus fans, que tienes muchísimos? No, pues primeramente muchas gracias por preguntar por un servidor, y pues que aquí estamos, ¿verdad? Y que pues hay que echarle ganas para adelante a la juventud de ahora, que se cuiden, echarle siempre las ganas para adelante, siempre pensar lado positivo, y que sí se puede, y pues aquí estamos, y que a todos Dios los bendiga. Claro, y que a todos nos vaya bien, que al final de cuentas eso es lo más importante. Sí, siempre yo creo que haciendo las cosas positivas, yo creo que siempre nos va a ir, siempre pensando positivo y haciendo lo positivo, ayudando a los que nos rodean. Yo creo que hoy estamos en unos tiempos medio difíciles alrededor, por lo que nos ha pasado. Ya, gracias a Dios, estamos saliendo de la pandemia, tantas cosas que han pasado en los últimos años, porque no fue nomás ayer, ni ayer, ni el mes pasado. Yo creo que ya tenemos, sí, pues echarle ganas, poner todo lo que queda en nuestra parte para mejorarnos en muchos aspectos, no nada más, principalmente en uno mismo y en la sociedad que nos rodea, poder ayudar, poder echarle muchas ganas, y siempre haciendo las cosas positivas. Sí, claro, como dices tú ahorita, yo creo que si algo nos dejó la pandemia es que aprendimos a que hay que echarnos la mano entre nosotros, que es la única forma que podemos salir adelante, ¿no? Exactamente. Poniendo nuestro avionito de arena, poniendo la muestra, yo creo que ahorita la solidaridad es muy importante, yo creo. Empezando con nuestra familia, con los que estamos ahí en casa, y con el vecino, con el de atrás y todo. Yo creo que eso es muy importante para mejorar siempre la sociedad donde vivimos. Es correcto. Mi querido Pini, pues, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Espero verte pronto para poder hablar en persona. Y nada, pues muchísimas gracias por todo este tiempo, por todo esto que hiciste por nosotros. Yo sé que todo esto de hacer las conexiones parece muy fácil, pero tiene su chiste, sí. Y te requiere su tiempo y su planeación y todo eso. Te agradezco bastante. No, gracias a Dios. Aquí tengo a mis hijas. Aquí era la que estaban, mi ingeniera, y Yari, y Joel. Pero
Como quiera, Paco, no, al contrario, Paco, también te mando un abrazo y muchas gracias. Y aquí estamos a las órdenes. Dios me los bendiga a todos y a todos los que escuchan tu programa. Igualmente, y un abrazo también para toda tu familia y un saludo bien grande para todos ustedes que siempre están aquí al pendiente de esto que hacemos y que pues le den like, compartan y ya saben todo esto que ustedes saben, qué es lo que hace que estos proyectos a final de cuentas crezcan, ¿no? Y que sigamos aquí manteniéndolos al aire para ustedes y por ustedes. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye, Dios los bendiga.